conmoción como... La sospecha recae sobre su pareja. Bueno, asesinato de la mansión, una trama verdaderamente impactante. Cinematográfica. Claro, yo te decía en las últimas horas, Gustavo, que si uno hubiera tenido un caso con un empresario vinculado a la industria muy novedosa del cannabis, con tanto dinero de por medio, una mansión de 5 millones de dólares, un auto como ese, un Lamborghini, todo eso, que un par de meses antes de haber aparecido asesinado, en un caso de legítima defensa, no se sabe, pero si hubiera sacado fotos con un presidente argentino, si hubiera filmado inaugurando una planta, se hubiera imaginado el lío que hubiera sido este país, ¿no? Sin embargo, allá se maneja obviamente con atención del tema. ¿Qué hay detrás de esta historia? Hay que manejar esto con la información que está ahora. Yo voy a contar por primera vez algunos detalles y capaz que el director me va a ayudar. Bueno, esta es la inauguración de la planta. Ahí está la calle Pou. Ahí está la calle Pou. Esto es en plena pandemia. Esto es la señorita, señora, tomando... Digo señorita porque el casamiento es trucho. Ahí está cantando. Nosotros no la conocíamos como cantante. Pero ya se presentaba como una cantante mega conocida. No. Yo le soy honesto, no lo conocía. Hay un antecedente que me crucé con ellos, que lo estuve buscando, con ella y otra cantante que hacían un dúo que se llamaba Dos Mujeres. Esa mansión que usted está viendo ahí, mi querido Facu, es una mansión que estaba en 6 millones y medio de dólares a la venta, se vendió cerca entre 5 y 5 y medio, era de unos brasileños, y la compró este señor, o la habría comprado este señor. Esta es la otra casa. Y ahora después me voy a detener y el señor director me va a ayudar. La Lamborghini, sí. esa unidad que usted ve ahí, vale entre 300 y medio millón de dólares. Sí, con lo que es impactante, Gustavo, es que la vemos ahí. No es que estaba estacionada, a ver, la tiró ahí para trabarle la salida a ella. Exacto, está tirada y ahí la ve chocada, ahí adelante, que tiene una rotura y la dejó tirada ahí. Esa Lamborghini fue secuestrada por la aduana, por pedido de la verdadera esposa. Pero Gustavo, acá a mí lo que me dijeron... A ver, vamos a ordenar porque hay mucha información. Vamos a cotejar data, está bueno eso. A mí me dijeron, esa Lamborghini la dejó ahí abandonada porque no tenía plata para arreglarla. No, esa Lamborghini anda. No, por la rotura que tiene. Bueno. La dejó tirada ahí. Un signo de lo que le estaba pasando a él después de todo el desfalco que había pasado. Un y los nervios de él... Sí. Porque la mujer, o la actual pareja, en este caso Romina, obviamente por esta separación y porque habían tenido un hijo, se iba a quedar con parte de lo que a él le quedaba. Es raro... Y esa es la locura de él. No, la locura de él viene por muchas otras. Primero, de que estamos presentando un caso que es propio para hacer una película. Tenemos una cantante que no la conocíamos como cantante. Tenemos un empresario que no lo conocíamos como empresario. Nadie llega como paracaidista a Punta del Este y dice yo, esa mansión que compra, que de los 5 millones de dólares, esa casa es una casa que, ¿quién vivía ahí? ¿Sabe lo que vale mantener esa casa? Perdón, Gustavo, 5 palos. Estamos hablando de una casa de 2000 y pico de metros cuadrados, sí, construido, sí, un terreno de 6000. Sí, frente al golf, en la zona más cara, voy a decirlo, siempre lo pongo como... Gustavo, ¿vos la conociste esa casa? La conozco la casa. ¿Entraste a la mansión? Entré hace mucho tiempo a esa casa cuando era de los brasileños. Entré a esa y conozco la otra donde lo mataron. Y ahora voy a dar algunos detalles. Pero quiero contarle, para que usted más o menos vaya armando la historia. Tenemos un millonario que no era tal. O sea, un millonario que no era millonario. Que no era millonario. Pero perdón, ¿el Lamborghini con qué lo compró? Bueno, se compra con un dinero de una inversión que él manejaba a Piaget. O sea, a ver, quiero armarme la escena. Este hombre le hace creer a un grupo inversor canadiense que él podía convertirse en él y los canadienses en el principal... player, el principal jugador de la industria del cannabis del mundo. Les propone un negocio. Ahora, montan una fábrica, una secadora. Montan un galpón. Ahí empieza como la apariencia. Ahí está. Montan un galpón. ¿Qué es donde va la calle Pou? Es donde va la calle Pou. La calle Pou labura un galpón. Un galpón de chapa. ¿Vos entendés lo que estás contando? Aparece un tipo, trae inversores canadienses, le hace creer a los canadienses que pueden ser los principales jugadores del mercado del cannabis. Sí. Tira un tinglado, lo convoca al presidente, se arma un acto oficial, va al presidente, inauguran, se casa con una chica muy bonita que dice ser cantante. La chica dice ser famosa. La chica es cantante.
La chica canta muy bien y grabó bien. Lo que pasa es que no la conocemos profesionalmente. No era famosa, no era tan conocida. Yo traté de buscar algunos datos y llegué a una conclusión pequeña, muy pequeña. La carrera estaba financiada por el marido. No, pero la tía ayer nos contó que él la empieza a conquistar con esto de que él, con la plata que tenía, la iba a ayudar. Y no solamente eso, sino que fingió contratando, pagándole a gente que simulara que era de Sony Music, que de Estados Unidos. Simuló una llamada, simuló contrato y demás. Muy bien, muy bien. Y eso lo contó la tía ayer. Sí, sí. Perdón, es un simulador. Es un gran simulador. Todo esto es una puesta en escena. ¿Cuál era el negocio? El gran simulador. Este le gana a todos aquellos cuatro sinvergüenzas que hacían los simuladores. Este lo pasa por arriba. Pero iba a decir, fingió un casamiento, invitó a 200 personas a esa mansión. ¿Vos fuiste al casamiento? No fui al casamiento. Conozco la mansión cuando eran los brasileños, pero invitó... Espérame, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Si te compromete, me decís... No, no hay un problema. ¿Había un ministro en ese casamiento? Claro que sí. En ese momento no era ministro. Era un importante jugador del gobierno, un hombre muy importante del riñón de la calle. Hoy es ministro. Perdón, ¿que termina siendo ministro de Defensa? Hoy es ministro. Que conocía al padre. Que conocía al padre, claro que sí, claro. Es un hombre relacionado a... Más vínculo con el padre. Claro, pero además... ¿Hoy es ministro de Defensa? Hoy es ministro en el Uruguay. Pero ese señor estuvo en el casamiento, pero además se le aducía tener contactos a altísimo nivel, no solo con los políticos, sino con el sector financiero. Porque lo que se acá, digo, yo creo que Robles, el fiscal que seguramente nos está mirando, si va, lo estoy diciendo desde entrada, si va por la línea del dinero, se va a encontrar con parte de las respuestas que él necesita para que este caso avance y que sea justicia. La ruta del dinero. Pero me dijiste que pusieron canadienses. Los canadienses los convencieron de montar esto que iba... Había plata uruguaya también. No, había nada. La plata venía de Canadá. Con la plata de Canadá también se compra el auto, esto es lo que vos... Claro, ahí está. Y los inversores, ¿no le dicen? Escúchame, yo te di plata para que pongas una... Sí, Melody, pero él agarra la plata de ronda de inversores de algo que no existía, pero, se compra la mansión, pero vos se compra inversor, el Lamborghini, ¿no te das se da la gran vida, y cuando los canadienses se dan cuenta, empieza a haber contacto diplomático. ¿Cuándo se dan cuenta los canadienses? Es maravillosa. Cuando le empiezan a llegar a Canadá los reclamos de pagos. De proveedores, no, pero pará, si vos tenés tanta cantidad de millones. No, pero yo ese dinero lo invertí para generar un fideicomiso y compré esta casa. ¿Y para qué queremos una mansión tan grande? No, porque nosotros generamos, empieza esta ingeniería financiera y empieza, y creo que el fiscal Robles está en esa línea si es que quiere meterse en el tema de la ruta del dinero, se habrían presentado balances fraguados, es decir, dibujados en el Banco de la República Oriental del Uruguay para justificar un movimiento y para mostrarle a los canadienses. Yo quiero escucharla cantar a ella, porque yo sé algo que... Canta muy lindo. Discrepo con vos es eso, aunque canta bien. No, para mí canta bien también. Canta bien. Igual, perdón, hacemos una producción, hasta vos canta bien, o yo. No. Bueno, mi voz particularmente no es... Escúchela, Facundo, escúchela. Yo te llevo con algunos productores, ¿sabés cómo terminás? Una prueba más y a nuestros corazones. Esa es la mansión. Eso está filmado en la mansión. Eso es adentro de la mansión, de los 5 millones. Las arañas son una cosa. Sí, todo. Mucho cristal ahí, ¿no? Y eso es las grutas. Eso está filmado, muy bien hecho el video. Y supuestamente esto se iba a lanzar en todo el mundo a través de una importante disquera y era el cuento que le hacían. Claro. Y entonces llamaban a uno cualquiera, agarraba y decía, venga Facundo para acá, le pago unos pesos y usted me llama diciendo que es un alto directivo de la Sony. Sí. Que la vamos a lanzar, no este año. Este año no porque estamos con... Aparece en escena como alguien que actúa. Exacto. De la Pero Sony. Quiere que le cuente más. Le hacen creer a ella que va a ser una mega estrella. En el casamiento se contrató un falso funcionario del Estado para simular. Y las... Ahí está el casamiento. Ese señor es falso. Es claro, el falso juez, porque claro, ustedes estaban casados. Y las libretas son falsas. No, para, vení un minuto. Entonces. Pero eso lo lucubra. Perdón. Todo lo arma él. Pero un falso juez. No están casados. Es lo mismo que yo diga, me voy a casar, Javi, mira, mi mujer no te conoce. Claro. Hacé de juez de paz. Hacé de juez. Aprendete el texto. Y con cara seria, bueno, de acuerdo. Pero a lo que si lo hizo engañándola. A Javi le compro que es juez de paz. Sí, yo te lo hago. Serio. Aparte, es mucho más serio esto. A vos no.
No, no, yo no. A mí se me, enseguida se me... Por unos mangos me pongo la toga. Pero Gustavo, ella creía que estaba casada. Ella estaba convencida que estaba casada porque tenía una libreta. Digamos que, digo, no, a ver, pero aparte es que uno se lo toma la chanza. ¿Cuándo salta? Tragedia, sí, sí, familiar, pero ¿cuándo salta esto? ¿Cuándo el embarazo? Porque ahí uno tiene que... ¿El embarazo es de él? Claro. El embarazo supuestamente, bueno, todo indica que es de él. Porque el supuestamente... Cuando usás el supuestamente adelante... Y yo ya no creo nada. Y bueno, yo no creo nada. Que ese puede ser un capítulo tremendo, ¿eh? Yo no creo nada. Yo no creo nada de nada de toda esta historia. ¿Él desconfiaba porque tardaron en ir a notarla? Desconfiaba de muchas cosas porque un hombre muy celoso, con una patología... Un personaje para estudiar, no, en serio. Ellos se pelean, ellos se separan, se distancian cuando la... Sí, tenía ella estaba dos meses embarazada. Cuando ella estaba dos, tres meses, sí, embarazo. Después viene, él quiere volver, quiere recuperar. Ahora, y ella, Gustavo, no quiere hacer nada. Dame, a ver, dame la reconstrucción exacta y avísanos, por supuesto, cuando tenga aquí, porque sale el barco, te quedas acá. Pero esperá, ella estaba en otra casa. Sí. De la casa de la calle Mar Chiquita. Exacto, la casa de Mar Chiquita. ¿Fue el crimen, el asesinato? El asesinato fue en la casa de Mar Chiquita. La casa de Mar Chiquita, cosa que conozco y fui muchas veces, y lo tiene el señor director, la casa donde está el Lamborghini. Esa casa perteneció a un importantísimo publicista argentino de la década de los 80 y los 90. Esa casa de ahí. ¿Quién? Nómbralo. No, no lo vamos a nombrar, porque okay, sino que ya, creo que ya ha fallecido, no lo quiero meter en esta historia. Hace muchos años. No, ¿sabe quién es? No, no. Sí, yo lo, pero no lo vamos importa, a nombrar. Ok, no importa. Esta casa va remata. Esa es la casa de Mar Chiquita. La casa de Mar Chiquita la compra un importante empresario del Uruguay. Zona del Cantegril. Sí. Relacionado a una cadena de pancherías del Uruguay hiper requete recontra famosas. Bien. ¿Saben ustedes cuál es la cadena de panchos más, de casa de venta de pancho más importante del Uruguay? Pancho 46, ¿no? No, en el Uruguay. En el Uruguay. En el Uruguay. En el Uruguay. La pasiva. Ah. No, pero no, no, Pancho, no, no. Perdón. Gustavo, vos cruzás el charco. Pero espere un poquito. Sí. Yo esta casa estuve anteriormente cuando era el publicista. La más chiquita. Esta casa que te está viendo, esa casa que está ahí. ¿Y ahora de quién era? Ahora es de un importante empresario uruguayo. ¿Y cómo se la presta ella? Se la alquila y al principio vive el papá de Aguiar, sí, y después dos socios, un matrimonio socio de una productora misteriosa fantasma que apareció, sí, pero, que se llama Don Ask, es decir, no me pregunte. Pero perdón, y ahí se hacían... ¿Quiere que le dé algunos detalles de la casa? ¿Usted se banca lo que yo voy a decir? Gustavo, escúchame. Estamos. Si me puede mostrar, señor director, las imágenes de la casa. En la casa, sí, esa casa tiene, ahí arriba, abajo tiene un living, que es donde, y un recibidor, que es donde encuentra la muerte, y lo voy a decir de esta manera, encuentra la muerte. Espera, pará. Ahora me contás qué pasaba dentro de la casa. Ahora, Aguiar la va a buscar a su exmujer. Sí, Aguiar la su exmujer la recibe con muebles atrás, ahí una puerta está, para que el tipo no se meta. Está. Gracias, esa gracias, puerta, gracias, gracias. Esa puerta. Esa puerta de Mar Chiquita y Mar de Coral, ahí lo tiene. Esa puerta, según contó el abogado, él la tiró abajo. Sí. No hay un solo... Solo las piñas. Fíjese, no hay una sola marca en esa puerta. Esa puerta es una puerta tipo cancel. Entonces le pregunto, ¿cómo, doctor, la tira abajo si la puerta está íntegra? Está perfecta, no tiene una marca. Una persona corpulenta, cuando quiere tirar la puerta, rompe, sí, la madera, se ve el pie, se, sí, ve el empujón. No, tenía un problema en la cerradura, dice el abogado de Romina. Sí. Y entonces se le había intentado cerrar con muebles y sillas. Él, supuestamente alterado, empuja toda esta situación, ingresa a la casa esgrimiendo que la iba a cortar en pedacitos si hay algún mensaje. ¿A vos crees que en verdad lo recibieron? Yo creo que el fiscal Robles debería avanzar sobre esto. Cuando le pregunté al fiscal Robles por qué no había vallado la zona a las, sí, horas, sí, ¿sabe lo que me respondió Facundo? ¿Qué? Que para él ya estaba claro. Bueno, supongamos que no está claro. El fiscal dice que está claro. Para mí no está claro. Si la puerta fue forzada, tiene que estar marcada, pero no importa. ¿Y el peritaje? No importa. ¿Se, sí, hizo? Ahora, una vez adentro, living de la casa. ¿Discusión corta o discusión larga? ¿Qué cree usted? No lo tenemos claro. No lo tenemos claro. Yo creo que hubo... ¿Quiénes estaban, Gustavo? Ahí está. ¿El padre de ella no? El padre de ella no. El padre de ella vive en Montevideo. Bien, nada que ver. Entonces, el padre afuera. Tenemos, en principio, lo que tenemos hasta ahora, sí, es que estaría el papá de Aguiar, que vivía en un departamento. Esa casa tiene como un pequeño departamento y hasta una discoteca tiene.
¿Me va siguiendo? ¿Quién alquila la casa? Pero perdón, para. La casa la alquiló el supuestamente empresario. Aguiar. Aguiar. No, porque no es lo mismo que la alquile ella que él. Esperá. Llega a Aguiar a la casa. Llega a Aguiar a la casa. Solo o acompañado, ¿no está claro? Llega eso? Acompañado de una persona. Tenemos ¿quién una, es? Tenemos una posibilidad, vamos a decirlo así, de que fuera una señorita. La nueva pareja. La Aguiar. Nueva pareja o alguien con quien se la haría relacionado. Llega a Aguiar, seguime en esto. Sí. Llega a Aguiar a la ¿por casa? ¿Qué llega a Aguiar? Porque Romina estaba con un joven, con otro señor, en la misma casa donde estaría. El familiar es decir, hay dos menores, la nenita de 6, 7 meses y un adolescente de 13, 14 años. Y además estaría el papá de Aguiar. ¿Me sigue, Facundo? Clarísimo, o sea, bien. Que adentro estaba el papá de Aguiar mirando absolutamente todo. No, estaba en uno de los departamentos, estaba, digamos, la casa tiene abajo, en planta baja, tiene tres dormitorios, un living, y arriba donde se ven esos, se vio esas ventanitas. Sí, discusión, arriba. Discusión larga o discusión corta, en un momento determinado, dice Romina... que él hace el gesto como que va a sacar un arma. Exacto. Ella o tenía el arma a la mano o la tenía a mano. La tenía a mano. A mano. Y ¿qué arma es? Es una 9 milímetros, es un arma de la cual hay alguna imagen por ahí. Ella dispara ¿cuántas veces? Seis tiros. Yo te puedo hacer una pregunta, Gustavo, a ver si esto está esclarecido en la causa. Que es lo siguiente. Que se lo pregunté al abogado. Todos los tiros que Romina digamos... dispara, ¿son con él parado o hay un remate en el piso? Eso tendría, y si me está viendo el doctor Robbins, el fiscal de la causa, debería periciar toda la casa y debería saber si hay un casquillo, un resto, una bala que haya quedado en la pared, en una puerta, y además saber si todos los tiros entraron con una persona estando de pie. Y es clave lo que usted dijo. Sí. Otra cosa, el forense, ¿está trabajando en el cuerpo? Se lo pregunto al fiscal Robles. Cuando le pregunté al fiscal Robles por qué no estaba vallada la zona y por qué personas que no estaban en ese lugar, que no sé, sabemos si son familiares, empleados, entraban y sacaban cosas de la casa, ¿por qué no había una consigna? Tan claro estaba. Sabemos que estaba muerto el hombre, eso sí, seguro. Quedó fulminado, pero tan claro estaban los hechos. Y le voy a decir otra cosa que se desprenden de la declaración del abogado. Estaban todos en el living. No estaba cada uno en su dormitorio. Claro. ¿Cuántas armas había ahí adentro? Otra pregunta que debería explicar. Que no está claro. No está claro. ¿Ella entrega el arma automáticamente? Sí, porque llama a la policía y dice, está a 9 milímetros, está registrada a mi nombre, yo tengo porte, tengo la guía. Sí, y... disparé porque me quería golpear. No, porque me vino a matarme, vino a cortar en pedacitos y a sacar a mi hija, es decir, en defensa propia. ¿El cortar en pedacitos quedó en un WhatsApp? ¿Quedó en una amenaza? Quedó una amenaza que el doctor habría o presentó, así lo dijo, en el expediente. Está en el expediente. En este momento nosotros no podemos acceder al expediente. Él tenía a Aguiar, estoy hablando, ¿no? En este caso, la víctima. Sí. La víctima porque lo mataron. Muchos embargos. Bueno. Y estaba en las últimas horas tratando de levantar los embargos, ¿sí? Con los canadienses, estoy hablando, ¿no? Más algunas otras cositas que tenía floja de papeles. Y en ese momento es que lo matan. Por ende, ¿quién paga toda la deuda que o la estafa nadie. Que produjo? Ojo, no sé. Porque la esposa o la ex esposa de Aguiar, que está en Canadá, y los dos hijos no pueden salir de Canadá. Claro. Por esta cuestión vinculada... Están embargados ellos. Están embargados. Dame la Romina disparando con sonido, que es una imagen... Yo no sé dónde después circula esta imagen. Esto es el círculo de tiro. Esto es Montevideo. Esto es un club de tiro que hay en Montevideo, muy cerca del Estadio Centenario, ¿eh? Que es lo que dice, ella habla, ¿no? Sí, habla porque... No, del tiro. Está haciendo blanco. Ahí está. Esa es un arma tipo arma de guerra. Yo me enteré hace poco... Que en el Uruguay... Disculpa, me gustó, mirá la firmeza con la que tira. No, sabe tirar, tiene instrucción. Otra cosa que le voy a preguntar. Supongo que el fiscal Robles va a citar a los instructores de ese polígono de tiro para saber, ella estaba entrenada, ¿cuál era el grado de entrenamiento que tenía? Ese impacto que usted está marcando con el hombro, querido Facundo, ese impacto le puede sacar el hombro si usted no sabe estar parado. Por eso te marqué la firmeza con la que dispara. Ella está muy bien parada, ya tiene instrucción ahí. Sí. Y esa es un arma tipo arma de guerra, es un arma de combate, no es un... Ahí la tiene. Es un arma tipo de guerra. Fusil. Sí, es un arma, digamos, de alto impacto.
Además de las armas que ella tenía, que eran armas, por ejemplo, la 9 milímetros. Sí. Pero además, Aguiar tenía un enorme arsenal de más de 20 armas que le fueron robadas hace un año. En una confusa operación, en una burda operación de alguien que lo había entregado, que era empleado de él, pero que esas armas ya las Bien. Había comprado un grupo narco. Gustavo, te libero. Porque se te va a ir el barco. Sí, se me va. Y me gusta siempre que guardes algo. Y me queda mucha cosa y cosas que no puedo contar. Sí. Y mañana voy a... Si tengo la confirmación, mañana voy a contar más cosas. Pero seguramente la semana que viene va a ser una semana clave y espero tener información y respuestas por sí. parte de la justicia.